¿Está muteado el micrófono? ¿Está muteado el micrófono? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a iniciar con las actividades de este Congreso Internacional de Investigación y Docencia número 17 de la Universidad Autónoma de Durango. Con sede en esta ocasión del Campus Mazatlán, y vamos a dar la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy del área de marketing político, y es el maestro Mauricio Bravo y Piña. A continuación, voy a leer una breve reseña acerca de lo que es todo lo que es la experiencia de nuestro conferencista del día de hoy. El maestro Mauricio es maestro en marketing político por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Cuenta con 20 años de experiencia y es pionero en marketing político. Actualmente es CEO de la agencia Target MIR, una de las más reconocidas a nivel nacional, especializada en investigación y estudios de opinión pública. Asimismo, ha dictado conferencias en América, Europa y Asia. También ha participado en más de 450 campañas políticas y ha sido profesor del TEC de Monterrey, de la Universidad Interamericana y de la Universidad Autónoma de Durango. Sin más preámbulo, damos la bienvenida al maestro Mauricio. Maestro, el tiempo es suyo. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. A la universidad. Les agradezco mucho la invitación. Para mí es un gusto siempre colaborar con ustedes. Vamos a empezar con esta presentación. En el contexto, cuando me hicieron la invitación a participar en este congreso de investigación, en el cual ya en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar como estudiante de la maestría en Mercadotecnia Política, me pareció importante ver como un análisis para los futuros estrategas o inclusive políticos que están escuchando esta ponencia, de el contexto con el que en México se desarrollan las campañas electorales. México tiene una peculiaridad. Muchas veces queremos ver o imitar en cuestiones de mercadotecnia en general, la mercadotecnia comercial, la comunicación, los patrones que nos son fijados, pues, por los que son los líderes, en este caso Estados Unidos, que nos va marcando como las tendencias, ¿sí? Una parte de europea, y ahora con el boom que ha tenido los países asiáticos, el crecimiento y la influencia global, pero en materia electoral, Latinoamérica es uno de los lugares más
complicados y diversos porque las necesidades sociales, las condiciones políticas que enfrentamos pues son distintas. En el caso particular de México, les quiero presentar desde mi punto de vista de profesional y que estoy involucrado en las campañas, muchas de ellas de los municipios o distritos promedio, que no tienen que ser necesariamente gubernaturas, sino más de 2,000 ayuntamientos tenemos y más de 300 distritos federales. Entonces, de ahí empieza a partir la óptica de ver qué sí funciona y qué no está funcionando en este momento en nuestro país. ¿Queda claro? Bueno, no sé si, licenciado, pues, cualquier duda que alguien tenga, cualquier inquietud, me pudieras ir ayudando ahí para switchar con el micrófono. Inicio. Ok, vamos a trasladar, si gusta, las dudas y preguntas al final para darle celeridad a esto, ¿le parece? Perfecto, claro que sí. Ok, muchas gracias. Estamos viendo las condiciones. En el país ahorita hay en promedio entre 12 a 20 candidatos por cada cargo que se va a renovar. Se van a renovar en varios estados gubernaturas. Hagamos un ejercicio donde renuevan gubernaturas, también se renuevan diputaciones locales, se renuevan alcaldías y se renuevan las diputaciones federales. 4 elecciones. Si multiplicamos 4 por un promedio de 12 a 20, 4 por 20, estamos hablando que un ciudadano se está enfrentando a elegir entre 80 posibilidades. Sí, aunque haya coaliciones, de todos modos, pues tienen que elegir si votan por un candidato, por qué vía lo harán. Entonces, esto es una sobresaturación de oferta política. Hay otro tema también que en los partidos se han tenido que enfrentar, que son las famosas cuotas de equidad de género, equidad de grupos de edad, equidad de minorías, y eso también ha hecho que de último momento tengan ellos que sacar perfiles, candidatos que a lo mejor no estaban preparados, ¿verdad? O también que tengan que empezar a ver los perfiles donde es donde mejor van embonando, porque si efectivamente ahora en la mayoría del país el 50% de las candidaturas tiene que ser para mujeres, pues tienen que ir viendo y han tenido que tener cuidado de ponerlas donde realmente puede empatar una mujer, ¿sí? Porque a veces en las elecciones anteriores se dio mucho los casos en los que ponían a las mujeres en municipios o distritos que estaban perdidos o donde el perfil de una mujer iba a tener más adversidad para entrar. Entonces ahora en este caso ya se tuvo más cuidado eso de verificar dónde el perfil de una mujer candidata va a ser mejor recibido y por eso van a tener mejores resultados las mujeres. Y un tercer punto que tenemos en las condiciones sociales son las corrientes políticas. ¿Qué pasa con eso? Ya la gente ahorita está polarizada en dos términos. ¿Estoy a favor o estoy en contra del gobierno federal? ¿Sí? Ya esto también hace que el tema de las propuestas empiece a quedar más del lado y estemos en un voto meramente emocional, donde decimos voto de castigo, voto útil o voto apoyo, voto de refrendo. Esto ha ayudado, esto impacta, porque sobre todo aquellos partidos que vienen los que llamamos pequeños, que son los que no tienen menos presencia electoral, pues les está costando más trabajo permear en la ciudadanía. Además, que en esta polarización de dos corrientes hemos visto algunas alianzas que también para muchos el ciudadano pues no son tan bien vistas. Y digo tanto las alianzas de izquierda como de derecho de centro. El ciudadano no está a favor
de las coaliciones, pero sí está a favor de dos corrientes políticas nada más. Entonces, todo esto genera un esquema en el que nosotros tenemos que estar considerando todos estos factores. Perdón. Bueno, hay características sociales que nosotros tenemos que observar. Primero, los famosos candidatos express, y esto se ve en todo el país. Los candidatos express, así les llamamos cuando son personas que dicen, bueno, aquí le toca a una mujer joven, y empiezan a buscar y de repente agarran a la mujer, a la candidata, la ponen, y empezamos desde cero. Porque es, en muchos de los casos, candidatos que no tenían una trayectoria, que no habían tenido un trabajo político y por ende no tenían un trabajo de formación de imagen. Con una campaña electoral tan corta, que son 2 meses también en la mayoría del país, vemos que entonces posicionar a estos candidatos se vuelve más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos también a políticos que ya tienen toda una trayectoria, que ya tienen una imagen, en muchos casos una imagen buena, en otros casos muy negativa, pero finalmente eso ya es llevar ventaja en la carrera de posicionamiento. Otra característica que hay es un hartazgo social. En la agencia que dirijo, nos hemos dado cuenta que el ciudadano en todos los estados del país se queja de que son los mismos políticos, los mismos candidatos. Ese hartazgo también empieza a llevar a un desinterés por la información, que es el siguiente punto. La gente no le está empezando, no le interesa en este punto saber qué proponen, saber qué es la trayectoria que tienen, y por esa razón empiezan a hacer un voto más emocional y a guiarse por quién es el que me cae bien, quién es el que me cae mal. Todo esto es producto de esta confusión. Un cuarto punto es el papel de los medios de comunicación tradicionales, en particular radio, televisión. ¿Qué ha sucedido? Aunque el gran espacio público en el cual se está haciendo el debate de ideas, les están compartiendo las opiniones de la ciudadanía, es el internet, las redes sociales, en particular Facebook, todavía en México. También tenemos una importante influencia aún de los medios tradicionales de comunicación. La gente que se está informando de las campañas lo está haciendo tomando como referencia a los líderes de comunicación tradicionales. ¿Quiénes son? Los de televisión y los de radio. Aunque la influencia de ellos ya no es tan fuerte para definir hacia dónde debe de ser la famosa cargada, la influencia de ellos está que es ellos los que están diciendo de qué temas se van a hablar. Si es qué rumores particularmente son los que la gente debe de estar hablando. Entonces a ellos siguen siendo los gatekeepers, la gente que un grupo a quien tenemos nosotros que llegar para que de esta forma ellos sean los que esparzan los temas que queremos estar hablando. ¿Por qué? Porque la gente está desinteresada y dice, yo no voy a buscar de qué hablar, qué rumor a favor o en contra, sino por falta de interés, sino yo voy a agarrar a aquellos que ya estén sumamente digeridos por los líderes de opinión tradicionales que yo ya tengo. Por otro lado, tenemos también que en todo esto, pues todo mundo, todos los candidatos, y si hablamos de 80 para un ciudadano, los 80 quieren que se hable de ellos, que la gente los voltee a ver, pero además la gente, con esta dinámica ya que tenemos de consumo de comunicación, hay una selección de contenidos donde nosotros decimos que sí quiero ver y escuchar, inclusive en la publicidad. Cuando ustedes están viendo un video en YouTube,
Nosotros le podemos dar skip a la publicidad, ¿verdad? O podemos saltarnos ciertas partes, podemos migrar, y eso también sucede inclusive en la radio y en la televisión. Ya hay infinidad de estaciones de radio, la radio ya compite contra plataformas alternativas en internet, como lo es Spotify, el mismo YouTube, la televisión, compite contra ella misma con canales públicos y canales privados. Nosotros ya sabemos que podemos ver un History Channel y no nada más un TV Azteca. Cuando están los comerciales, la gente empieza a darle el zapping famoso al control remoto, y eso hace que sea más difícil nosotros colocar los mensajes. En Facebook se ha notado también que inclusive la gente está empezando a bloquear o a dejar de seguir a la gente que está compartiendo contenidos políticos. Entonces, aquí lo que sucede es, el ciudadano ya tiene el control total de lo que quiere ver, y no va a ver nada que no le interese. Por eso, en el caso de México, como un país muy, muy emocional, y donde estamos acostumbrados y educados a tener contenidos muy emocionales, contenidos que te hacen enojar, contenidos que generan morbo, contenidos que ensalzan el romanticismo, todo eso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que practicar más y tener una mejor selección del modelo de comunicación que vamos a utilizar. El modelo que yo he visto que ha tenido más éxito en esta campaña electoral es el famoso modelo AIDA. Para comunicólogos, mercadólogos que me están escuchando, saben, deben de tener una idea qué es este. Pero entonces nos vamos a ver cómo se está aterrizando. La atracción. Es tanto el ruido que hay alrededor, es tanta la falta de interés, tantas las posibilidades, tanto los medios, tanto los canales, que los políticos han tenido que recurrir, o los estrategas, mejor dicho, han tenido que recurrir a estrategias para llamar la atención. Pero hay que saber distinguir en qué posición estoy yo para saber qué estrategia de atracción voy a necesitar o qué técnica de atracción. Por ejemplo, aquí vemos a Rocío Pino, una candidata a la diputada federal, por redes sociales progresistas, que ha llamado mucho la atención porque por su publicidad. Ella es una feminista en el Estado de México y obviamente viene de un partido muy pequeño, ya que en Estado de México pues son tres las fuerzas políticas que están llevándose toda los reflectores, que son PAN, PRI y Morena. Y ella decidió pues sacar esta publicidad que es, pudiera verse agresiva, ¿sí? Pudiera verse, algunos la catalogan de agresiva, otros de vulgar, otros de incoherente, pero ella se centró en algo de decir, yo necesito que me volteen a ver, este es un partido que en las mediciones que nosotros en Target tenemos anda entre el 1-2% dependiendo de la entidad federativa. Y dice ella, pues yo con el 1-2% no puedo generar opinión pública. Saca esta publicidad, seguramente de una forma premeditada, pone algunos espectaculares en la zona metropolitana y pauta en Facebook prometiendo implantes para las mujeres. No voy a hablar si es bueno o es malo, pero logró un primer cometido, que la volteen a ver. ¿Sí? Su publicidad, como está en el diseño gráfico, en la parte de la semiología, la semiótica del mensaje, el estar tatuada, ¿verdad? La forma en la que ella está posando va muy dirigido a un segmento en específico. Pero ella está en la categoría de candidatos débiles, en las cuales se pueden dar el lujo de hacer estrategias más riesgosas, pero mejor cuidadas. Esto, cuando vemos esto, me pongo a investigar
Y es porque en México, cerca del 65% de las mujeres les gustaría hacerse una cirugía de estética de gusto. Entonces, bueno, por ahí va en esta otra dinámica que hay del movimiento feminista, ¿sí? Y sobre todo en una parte más radical que es un feminismo, para un grupo nada más, es un feminismo más retador, pero también hubo algo interesante con esta publicidad. Obviamente hubo un segmento de hombres, de caballeros, a los que les gustó, ¿verdad? Y esto ha hecho que, como ven, esta mujer haya crecido del promedio de 1-2 al traer ahorita el 8.5% de las preferencias electorales. ¿Válido no? ¿Ético no? Ahí está ya por parte de cada ciudadano, pero pues desde el punto de vista de comunicación ella dijo, necesito que me volteen a ver. Hay otros candidatos que no pueden hacer eso. Por ejemplo, los líderes y retadores. Cuando se es líder, cuando eres el que va arriba, por tu partido o por tu persona, son los que se posicionan en el primer lugar. Y cuando eres el retador que eres, bueno, no traigo el liderazgo de la elección, pero soy la alternativa con la que van a competir, que muchas veces son uno o dos candidatos extraordinarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen que construir de otra forma. Voy a poner otro ejemplo de un candidato que lo ha hecho bien. ¿Me indicas, licenciado, si se escucha, ¿vale? Todo bien, maestro. Se escucha y se ve todo muy bien. Perfecto. Él es Mauricio Curi, candidato a gobernador del estado de Guerrero, perdón, de Querétaro. Él trae más del 60% de las preferencias electorales, o sea, es uno de los candidatos que va a arrasar. Pero desde el inicio él tiene que llamar la atención. Si la gente ya estaba observándolo a él, entonces él tiene que mantener cautiva su audiencia, ¿verdad? Y al momento de iniciar dice, ¿cómo hago para que mantengan, atraer nuevamente a mis seguidores, pero atraer a aquellos que no nos están volteando a ver, los famosos indecisos o apolíticos? Entonces, por ejemplo, él sacó una estrategia que sonó mucho en el estado de Querétaro, donde dice, voy a hacer un arranque de campaña virtual en esta confusión que no sabían cómo se iba a manejar el tema de la pandemia, que al inicio estaban más cautelosos, ahorita ya no les está importando prácticamente ninguno, están haciendo eventos masivos, pero esta persona hizo un evento donde dijo, bueno, yo me quiero ver como un candidato innovador, como un candidato que sí quiere... Me da mucho gusto ver. Estar en este evento que reúne a miles de ciudadanos, simpatizantes y militantes, que demuestra la voluntad y el compromiso de la sociedad, que anticipa que vienen tiempos mejores y grandes para Querétaro. Hoy les pido su confianza para que me den la oportunidad de servir a las... Empeño ante ustedes y con eficiencia, propongo darle más grandeza a Querétaro. Eso significa que a todas y a todos nos vaya mejor. Bueno, volviendo, ¿qué hizo Mauricio Curi? ¿Sí escucharon el audio del video? Bueno. Ok. Bueno, continúo con mi presentación. ¿Qué pasó con Mauricio Curi? El señor hace un arranque de campaña muy innovador, donde utiliza estas nuevas tecnologías, pero él dice, yo necesito generar esa atracción, que volteen a ver y generarla para consolidarme como el líder de la elección. Entonces, en la pantalla de atrás, para que se viera
que realmente la gente lo está apoyando. Si ustedes se fijaron, estaban pasando las imágenes proyectando de la gente que estaba conectada a su arranque virtual, lo cual pues te empieza a llamar la atención y empiezas a decir, oye, pues qué buen manejo, qué innovador, ¿no? La forma, la organización también que tienen del evento, eso hace que tú voltees a verlo de esa forma. Bueno, el segundo punto es generar interés. El interés, ya voltearon a verme, entonces ahora sí tengo que hacer que se sigan interesando por mí, como la candidata que veíamos en el ejemplo anterior de redes sociales progresistas, ya logró la atracción. Entonces ella ahora lo que tiene que hacer es mantener cautiva a su población meta, que son los segmentos específicos. Después de esto, esta candidata empezó a hablar acerca del tema del cáncer de mama, empezó a hablar acerca de los derechos de la mujer, de los feminicidios, que Estado de México es el primer lugar en este tema, el triste primer lugar. Entonces, ahí les tienes que seguir nutriendo de contenidos que a la gente les interese. Y enfocarte en los segmentos específicos. Uno de los grandes problemas que tienen los políticos mexicanos es que les quieren hablar a todo mundo. Y le quieren hablar al de la izquierda, y le quieren hablar al de derecha, y le quieren hablar al del centro, le quieren hablar a la clase media, a la clase baja, a los campesinos. Entonces, cuando tú le quieres hablar a todo mundo, pierdes foco y pierdes interés. Empiezas a hablar de todo y terminas hablando de nada. Pero también ahí tienes que mantener cautiva el interés de los opositores. Está comprobadísimo que cuando los opositores te están volteando a ver, ellos te ayudan a generar opinión pública, con el famoso miedo y con la angustia que se caracteriza en el sector político. Vemos el tema de la importancia de que ellos se empiecen a fijar de este lado. Bueno, ¿cómo causamos ese interés? Dando contenidos interesantes, específicos para tu audiencia, planteando personalidad y estilo. Los candidatos imitación ya no están funcionando. Todavía en la campaña de hace 3 años había mucho candidato réplica. ¿Qué es esto? Pues que bueno, que el que era panista parecía una réplica del candidato a la presidencia de la República, el que era priista también, candidatos uniformados, ¿verdad? Candidatos que, si Andrés Manuel era el de Morena, todos querían replicar el estilo, la forma de hablar, las palabras. Entonces, eso se diluyó. Y es cuando empezamos a ver de los famosos candidatos influencer. Pero influencer en el buen sentido. Para ser un influencer tienes que tener una personalidad propia, particular y que te haga reconocible. En este mundo de candidatos, en este mundo de ofertas, de promoción, de confusión, en esta cantidad enorme de medios de comunicación y de alternativas de consumo de medios, necesitamos tener esos que llaman la atención. Nosotros en Instagram, en Facebook, en YouTube, no vemos a quien no tiene estas características. Y de ahí nosotros podemos ver, tenemos que explotar la personalidad y el estilo. Algunos, ¿por qué no decirlo?, atraen físicamente. Otros, por su conducta, por el carisma. Otros, por la seriedad, la inteligencia. Y otro tema es también, cuando hablamos de contenidos, enfocarnos en 2 o 3 temas. Algo que a mí me pasa mucho con los políticos es, al momento de definir agendas de comunicación, quieren hablar de agua potable, pavimentación, seguridad, alumbrado público, crecimiento económico, apoyos a los comerciantes, apoyo a más. Entonces hablan y dices, no estás hablando de nada. Tanto en el tema de propuestas, es enfocarte en 1, 2 o máximo 3 temas, pero enfocarte para que los explotes, porque el tema de comunicación es a base de repetición.
pero también en cuanto a tu personalidad, enfocarte o dos o tres temas, ¿sí? Si eres una persona carismática, ¿verdad? Pero también con una agilidad mental, sí, que te hace dar respuestas sagaces e inteligentes, explota y vete por ese lado. Vemos, y para ese ejemplo, cito a la candidata gobernadora de Zacatecas por el PAN-PRI-PRD, Claudia Anaya, y ella ha sabido explotarlo muy bien. Al inicio de la campaña, ella traía, iba 20 puntos abajo en la elección, ella y sus partidos. Entonces, era una elección que estaba considerada por la mayoría de los analistas como una elección perdida para esta coalición y ganada para Morena. Hoy en día, si bien el candidato de Morena no ha bajado de sus preferencias, pero ella ha logrado acopiar a todos los indecisos, a toda la gente opositora al otro partido, los ha ido sumando a sus filas al punto de llegar a cerrar la elección. Y esto lo ha hecho, pues obviamente sus características físicas, el hecho de su discapacidad ya es algo que llama la atención, pero se han enfocado mucho en destacar su inteligencia, su capacidad, se enfocan mucho en esa parte, capacidad, y capacidad e inteligencia. Entonces, es por esa parte por la que ellos, sus estrategas, van seleccionando dos temas en cuanto a personalidad y en cuanto a contenidos. Se está enfocando también mucho por región, en un tema, en una propuesta, que es lo que va a hacer. Pero hay otro punto también que es el que genera interés. Tú ya jalaste los reflectores y para mantener el público cautivo también es importante la contracampaña, y es decir, ¿qué está pasando del otro lado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen nosotros que están mal para, en este caso nosotros, hacer que esté bien? Y esa contracampaña también va dirigida a segmentos específicos. Sí, en el opositor de Claudia, que es David Monreal, está llegándole a un público bien específico, y ella detecta a través de la comunicación que son las mujeres las que no están rechazando, que las que están rechazando a Morena, que son las mujeres las que están rechazando a Monreal, que son las mujeres las que están más indecisas y más hartas del tema político y las que traen más interés de participar, también las que traen más participación. Entonces, pues empiezan a ver y buscar los puntos débiles donde demuestran que el opositor no congenia o no representa los sentires de la gente. Las mujeres también está demostrado que muchas, en su mayoría, más del 50% de las mujeres han tenido algún tipo de abuso físico, no necesariamente llegar al extremo que es la violación, sino abuso físico es cuando alguien las toca también, y el sentir generalizado es, dicen ellas en grupos de enfoque que hemos realizado, cuestiones de asco, dice, sentimos asco, nos sentimos ultrajadas, aunque sea un simple roce. Entonces, de repente llega un material como el que vimos del candidato de Morena, donde no vamos a discutir si fue intencional, ¿verdad?, o si fue un error. Pero al momento de verlo y explotarlo, le estás dando contenidos de interés a un segmento específico. Y en grupos de enfoque realizados al respecto, ¿qué sucede? A los hombres, este tema de que le agarra una pompa a la candidata, a una mujer, a los hombres no les interesó tanto, pero a las mujeres empatizó al momento de recortar y de cuando ellas han sido tocadas o han sido abusadas de cierto punto. Entonces, por eso, videos como este se volvieron virales a nivel internacional. Sí. Pero aquí vienen, y volvemos a lo mismo, la parte emocional. Fuera de contexto, fuera de las propuestas, esto es algo también que es de interés porque actuamos y en la narrativa de una política siempre debe estar el bueno
debe estar el malo y debe estar las causas por las que se luchan, ¿sí? Que son la historia y la gente que es secundaria que debe de ocupar el punto principal. ¿Vale? Bueno. Vemos esto. Y bueno, vamos. ¿Sabes cuál es la cualidad más seductora según la opinión de las mujeres de todo el mundo? No, no es confianza. Tampoco es el encanto. Y mucho. Bueno, eso es publicidad. Lo menos el sentido del humor. Pero estas redes sociales ya son tan inteligentes que saben lo que... David Monreal, candidato a la gubernatura de Zacatecas por Morena, fue captado en un evento público de Juchipila el pasado 20 de abril, tocando de esta manera a Rocío Moreno, candidata a la presidencia municipal de esa entidad. Ante las críticas recibidas, la morenista defendió al candidato. Bueno, en esta parte... vemos que para empezar, el interés no nada más tiene que ser para la gente, tu público objetivo no nada más es el electorado, es una mujer, un joven, etcétera. El público objetivo también son los medios de comunicación, y los medios de comunicación quieren nota, ¿verdad? Ellos quieren cosas que mantengan entretenida su audiencia, pues obviamente este tipo de cosas, a ellos les dan muchísimo rating. Entonces, vamos considerando por ello. Lo voy adelantando para que no se os haga tarde. La parte del deseo. Ya los tengo cautivos. Pero ahora lo que necesito yo es que se involucren más. Ya me voltearon a ver, atracción. Ya les estoy dando interés, contenidos constantes que los mantienen interesados. Y deseo ahora es de que ellos quieran más, que quieran participar o que ya ahora sí sientan y vivan una emoción por ese candidato. El deseo, nosotros lo vemos manifestado cuando decimos, ahora ya nos vamos a ganar la admiración. Y que cuando yo haga una encuesta, la gente admire, la gente pueda sentir respeto, o la gente quiera, a la gente le dé ternura a ese candidato. Cuando nosotros logramos ya despertar esa emoción, es que ya cumplimos el tercer paso del método AIDA, ¿vale? No se trata nada más entonces de mantenerlos entretenidos, sino de decir, ¿sabes qué? Ya me caíste bien, ¿sí? Ya me gusta ver tus videos, ya te estoy apoyando, ya en realidad yo creo en ti. Ganarte su corazón, para verlo en el tema de redes sociales, es cuando pasamos del like al me importa o me encanta. Sí. Y poniéndolo en otro ejemplo, que muchas veces es en este punto en el que se nos derrumban los candidatos. Das contenidos, pero no logras darlos de una forma emocional en el que despiertes alguna de estas tres cosas en el candidato. Por ejemplo, vemos a Joe Biden, que pues con su campaña... Perdón por la publicidad, pero bueno, ahorita es el gran boom. Y vemos que Joy, bueno, por aquí lo tengo. Hagan mensualidades también. Aprovecha ahora precios increíbles, descuentos y mensualidades solo en Despegar. Compra con tranquilidad, puedes modificar las fechas de tu viaje si tus planes cambian. Despegar, mensualidades, precios increíbles. How would I look walking the dog on the White House lawn with that? Bueno, voy acomodando aquí para mostrar los que siguen. El
El tema aquí es que Joe Biden pautando un comercial de perros, es bueno, la propuesta de migración, ¿dónde quedó? Pues bueno, para reforzar la imagen de Joe Biden, no nada más con sus atributos físicos, su forma de hablar, sino él fue una persona que logró alcanzar estas tres metas. Logró ganarse la admiración con su elocuencia, ¿verdad? Logró ganarse el respeto aún siendo tan grande, pero le faltaba esa parte emocional. Era una persona tan que le consideraba por los norteamericanos como inteligente, como una persona sagaz y capaz, pero esa parte emocional la veían un poquito fría. Entonces él empezó para ganarse el corazón. Sacó este tema de los perros, ¿sí? Empezó a sacar, a exhibir partes de su vida personal, como el hecho que él había sido padre soltero, ¿no? Que su esposa y creo que una hija habían fallecido, que era sumamente religioso, sí, que era un hombre de familia, etcétera, etcétera, para entonces en esa forma también llegarle a ese público emocional. El tema en México es que esta parte del corazón es la que más nos interesa. A lo mejor si estuviéramos hablando de otros países, Finlandia, por ejemplo, donde ahí sí es un tema de admiración y de respeto, y en países latinos, en México es un tema emocional. Te tiene que caer bien, ¿sí? Por lo menos te tiene que caer bien para que tú votes por un candidato. Ya que nos ganamos esa parte del deseo, tenemos que llevarlos a la acción, ¿sí? Y la acción está de tres formas: digital, territorial o electoral. La acción digital es cuando nosotros ya logramos que le estén dando el like, que ya estén participando de forma activa, que estén compartiendo, cuando logramos que comenten, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la desesperación los políticos ahorita, yo observo la gran mayoría, dicen es que pongan a sus redes a operar, díganle a sus líderes que le den like, díganles que compartan, y obligan a la gente a que comparten, la gente lo hace hasta de mala gana, díganles que voten en esta encuesta, díganle, yo me imagino que a ustedes que están en el tema ya les han dicho, les ha pasado, pero ¿por qué la gente no lo hace de forma natural y automática? Porque no pasaste por las otras tres etapas. Entonces, esto es hasta invasivo y está comprobado también que cuando tú empiezas a obligar a la gente a que comparta, dé like, llega un punto en el que los aburres, ¿sí? ¿Y qué es eso? Pues les estás dando contenidos que no les interesan, los estás haciendo de una forma que no es nada atractiva. Y si yo tengo mi perfil de Facebook, pues yo quiero poner en Facebook lo que a mí me interesa y quiero que sea divertido y que sea atractivo para mis amigos, ¿verdad? No como una agencia de reparto de volantes que voy a estar diciendo cosas y cosas y cosas, con tal de no. Cuando llegamos a la acción y decimos, a la gente le está interesando, ya está siendo partícipe, entonces aquí nosotros tenemos que darle también a ellos materiales que les interesen. Por ejemplo, en el caso de Morena, como ustedes saben, el Michoacán, el Tribunal Federal les tumbó la candidatura del que era el candidato a gobernador y tuvieron que poner a un nuevo candidato, un candidato express, que se llama Alfredo Ramírez. Pero entonces aquí para mantener el interés y esa acción que los morenistas en Michoacán ya traían, que era la mayoría, es cuando ellos empiezan a reactivar en el tema territorial y comunicacional al candidato para mantener esa acción que es la acción del apoyo, la acción de contestar en una encuesta a tu favor. O por ejemplo, vemos también el caso de Salgado Macedonio, que fue otro candidato que dices, ¿cómo voy a llevar a la acción si a mí ya me tumbaron la candidatura? No realizar algún tipo de proselitismo. Él conoce a Evelyn. Evelyn es mejor que yo.
De eso estoy convencido. Y por eso creo en los jóvenes, creo en la juventud y creo en la mujer. Es ella, madre mía, yo estar como sombra de ella. No, nunca se equivocan. Evelyn es una mujer limpia, honesta, pública, transparente. Ella ha sido funcionaria. Bueno, este es un ejemplo de cómo a través del discurso, para esto llevar a la acción la oratoria, la preparación, es bien importante. No nada más del candidato, sino de esas personas, esas figuras, de esas figuras que nos están apoyando, ¿sí? La elocuencia. No, para eso es importante también el desarrollo de perfiles alternos, porque yo no le llego a todos los segmentos, ¿sí? En el caso de Evelyn, por su perfil, está más orientada como a un segmento poblacional. Pero en este caso, la figura del papá, que es el que trae todo el liderazgo, en Guerrero, él es el que entonces, a través de la oratoria, y lo hizo Tatiana Cloutier, con el norte del país, con Andrés Manuel era una población con la que él no embonaba, pero a través de Tatiana Cloutier hizo una mujer que también es muy buena para este tema de transmitir mensajes por la vía verbal. Entonces, pero hay otros temas, otras formas también de hacerlo, de decir, pero si quiero yo que lo compartan, si quiero que la gente hable de él, si quiero que la gente cante mi canción, pues no es obligándolos, es dándoles las cosas digeridas. Acuérdense que cuando actuamos como sociedad, no como individuos, como sociedad nos volvemos más primitivos, entonces los mensajes tienen que ser mucho más sencillos, más digeribles y no tan elaborados. Un ejemplo de eso es pues lo que hicieron con este niño Yagüi de Movimiento Naranja hace 3-5 años, no recuerdo. ¿Verdad? Que todo el mundo hasta las ponían en las discotecas, Movimiento Naranja, Naranja, Naranja. Entonces, ahí esos generar contenidos que te ayudan a que la gente lleve a la acción. ¿Sirve o no sirve? Por lo menos para el tema de posicionamiento sí sirve. Quizá para llevarte al voto, no tanto, pero nunca te vas a llevar al voto a alguien si no te posicionaste primero en su mente. Y replicándolo, este gobernador, el candidato gobernador de Nuevo León, Samuel García, ¿verdad? Que también, pues bueno, ha estado subiendo en sus preferencias electorales porque se había alejado bastante, pues vuelve a utilizar este niñito. Camino es complicado, todos hemos tropezado, pero ante la adversidad hay que volver a empezar. Hay que dejar el pasado, que lo nuevo ha comenzado, y en cualquier dificultad nos podemos ayudar. Es el comienzo, todo estará mejor. Ponte nuevo, ponte León, ponte puro, Nuevo León. Arráncate, compadre. Celebremos a la vida, Nuevo León, todo va a estar mejor. Disfrutemos cada día. Ponte nuevo, ponte León, ponte puro, Nuevo León. Celebremos a la vida, Nuevo León, todo va a estar mejor. Disfrutemos cada día. Ponte nuevo, ponte León, ponte puro, Nuevo León, puro Nuevo León. Bueno, ¿y qué pasa con esto?
Pues en realidad, por ejemplo, en la argumentación del video no dice absolutamente nada, ¿no? Igual dicen un poquito más con la parte de las imágenes, con los símbolos que ahí van utilizando, los lugares en los que es grabado, te empieza a hablar un poquito más del perfil del neolonense y del regio, bueno, no regio, sino en general de la gente de Nuevo León. Es en este punto donde a través de la acción, tú les dices, ya me quieres, ya me aceptas, ya me ves bien, entonces ahora ayúdame a difundirlo, vente a votar, que es la parte electoral, que bueno, aquí también vienen otras cosas que son movilización, etcétera, etcétera, pero en la parte digital y territorial para que esto se vuelva viral es, piérdeme el miedo, acéptame, quiéreme de preferencia y te voy a dar elementos para que a ti sea más fácil irte a la acción, que son frases cortas, sonidos pegajosos, imágenes atractivas, y ahí es cuando dices, les estás diciendo de una forma subjetiva a la sociedad, hazlo, replícalo, ¿verdad? Actúa. Entonces, no es manipulación. Yo no lo veo como manipulación. Bueno, si lo haces de una forma negativa, puede ser manipulación. Pero esto es una forma de dar elementos a la sociedad para que pueda hacerlo y viralizarlo de una mejor manera. Eso sí lo compartes, pero a un candidato dando su discurso, es muy complicado que la gente lo pueda compartir. En cuanto a inversión, ya ese fue el modelo AIDA. ¿Qué veo yo en los temas de inversión? Los candidatos con todo esto, pues, es más complicado. Y dicen ellos, tengo dinero, ¿en qué lo invierto? El tema de las relaciones públicas es importantísimo. Porque si bien los medios de comunicación tradicionales no son tan vistos como antes, siguen teniendo el poder de la opinión pública. Si lo que dice una Carmen Aristegui o lo que dice una Fernanda Familiar en su programa de radio, ¿verdad? O peor, o más aún, una Denise Merkel o un Javier Alatorre, lo que sacan, es importantísimo. Y ellos obviamente, o con convenios que son pagados, pero si no, las verdaderas relaciones públicas es cuando tú les das a ellos ese material que a ellos les interesa, que ellos necesitan para mantener cautivas a sus audiencias, lo que da rating. Tanto a favor como en contra, puede ser polémico o puede ser muy inteligente y sagaz. Y el otro tema es, empiezan a invertirle lana y empiezan a inyectarle dinero a Facebook, a Instagram, en pautas, pero dicen ellos, necesito un community manager. Hay que entender bien que el community no es el que hace los contenidos. El community administra los contenidos, ¿verdad? Pero es importantísimo porque un buen community está especializado en microsegmentación, en manejos de pautas, en ver, revisar las estadísticas para ver qué está dando, dónde está dando y con quién, ¿verdad? Poder encontrar bien los canales de comunicación, dar respuesta a la retroalimentación y a la acción que está teniendo la gente en base a eso. Pero cuando se va a invertir en una campaña digital, es importantísimo invertir en un content manager. Esta persona es la que dice qué vamos a decir, qué vamos a hacer. Es una persona que está enfocada únicamente en la parte creativa. No es el estratega general, porque el estratega general está viendo la parte política, la parte electoral, la parte financiera, etcétera. Pero esta persona únicamente está enfocada en sacar esas frases, esos sonidos, esos imágenes que son las que van a llegar a esa parte emocional del público mexicano, ¿verdad? Y en toda esta parte creativa, que es una gente que tiene que estar sumergida totalmente en eso, también es importante que se produzca en una, que se invierta en producción. Y no estamos hablando de que se traigan a Guillermo del Toro. Una vez escuché a una estratega de la Ciudad de México que dijo, es que si yo no hago producciones por menos de $1,000,000 para mis candidatos, dices, yo creo que estás un poquito mal, ¿no? Porque también dentro de este hartazgo, parte del hartazgo es todo lo que se gasta en megaproducciones. Sí, si no, una buena producción es una muy buena edición. Las producciones que hacen los influencers actualmente, ellos no contratan equipos enormes,
pues, si no, ahora con el teléfono hay cientos de aplicaciones, pero sí tiene que ser gente que esté enfocada únicamente en producir las tomas, que la iluminación, la luz, así sea natural, esté bien, bien hecha, y para poder tener el mejor, un buen resultado. Si no se invierte en esas cosas, la campaña comunicacional no va a estar completa. Sí, pues enfóquense nada más trabajo de tierra, como las campañas tradicionales, porque si no se le invierte a eso, no puedes hacer una buena campaña de comunicacional. Y otro tema es el tema de la investigación. Nunca he conocido, en 20 años ya casi que tengo en esto, nunca he conocido a un candidato que llegue y que no crea que está creciendo. Estamos creciendo, la gente está reaccionando muy bien. Claro, porque la gente sale, y más cuando le está tratando de llegar a las clases populares, sale a ver qué hay. Si tú tienes una elección de candidata reina en una preparatoria, todos los chavitos van a salir a ver qué dice, qué hace, ¿no? Pues por un tema de entretenimiento, y también pues a ver si les van a dar algo. Igual sucede acá, por eso los eventos siempre van a tener gente. Todos quieren ir ganando. Todos creen saber qué es lo que la gente quiere, pero está demostradísimo que en México el político no sabe lo que la gente quiere. Y no nada más hablamos de pavimentación, drenaje o seguridad, sino no sabemos lo que la gente quiere emocionalmente. Eso no lo saben. ¿Sí? ¿Qué esperas emocionalmente de tus gobernantes? ¿Qué quieren para que tú termines cayéndoles bien? ¿Qué quieren para que terminen admirándote? ¿Qué quieren para que terminen odiando al de enfrente? ¿Sí? Pero eso solamente se puede saber a través de investigación imparcial. Algo que también luego cometen mucho errores estrategas, es decir, yo me voy a ir a investigar, pero cuando tú investigas empiezas a ser parcial, estás sesgado. Para eso está el tema de gente externa, que es la que llega a decir, estas son las evaluaciones, así te ven, esto es lo que quieren, esto es cómo anda el asunto, y eso se hace a través tanto de las investigaciones cuantitativas, como es la encuesta, la número uno, o las cualitativas, que son los grupos de enfoque, que ahora en esta elección, por primera vez, yo veo que ya algunos candidatos están empezando a tomarlos en serio. Y eso les puedo asegurar que es los candidatos ganadores, los candidatos que están creciendo. Pues bueno, por mi parte es todo. No tengo... ¿ahí? Ok, perfecto, perfecto, maestro. Vamos a ver si tengo aquí algún mensaje de los participantes, para ver si tienen algunas preguntas. Y maestro, pues no tenemos preguntas por parte de los chavos, no han manifestado nada. Pues en este caso, maestro, no me quedaría más que agradecerle, y en nombre de la Universidad Autónoma de Durango, en vísperas de la celebración de su Congreso Internacional de Investigación y Ciencia número 17, agradecerle en nombre de nuestro rector, el doctor Martín Gerardo Soriano Sariñana, su participación. Y pues en nombre de los alumnos también de la maestría en marketing político, agradecerle nuevamente. Muchísimas gracias, le deseo un excelente día y estamos en contacto. Dígame. Muy bien, al final yo no me fijé, creo que no se conectaron, usted y yo, licenciado. No, lo que pasa es de que, le comento, para que no se cargue todo. Ajá. Bueno. Ya no lo estoy escuchando, pero agradezco mucho. Le mando un caluroso saludo, licenciado. ¿Escucha? Y estamos en comunicación. ¿Ahora sí me escucha? Sí, le comento así rapidito. Lo que pasa es de que nosotros utilizamos una herramienta que se llama OBS, que es por medio de la cual nosotros retransmitimos la conferencia que usted nos está dando hacia nuestros alumnos por medio de otra aplicación que se llama Twitch. Esto es con la finalidad de que el ancho de banda no se sature, pero tuvimos 17 personas conectadas escuchando su ponencia. Bueno, pues un saludo a todos. A los
Pero de aquí, cualquier cosa, estoy a la orden. Mauricio Bravo, la gobernancia que es Target MR, ahí contacto para que ustedes también puedan. Que tengan alguna duda, que yo no tengo una plática. Que tengo que salir corriendo la. Ya. Me hicieron llegar una pregunta, no sé si tenga tiempo todavía de responderla. Ahorita me la acaban de hacer llegar. Dice, el caso de Samuel García y Mariana Rodríguez, ¿es una acción de buen marketing? ¿Cuál es su percepción ante esta? Hay otro punto, por ejemplo, que es. Le hemos estado dando mucho seguimiento en mediciones y etcétera, etcétera, y hemos estado trabajando en Nuevo León. ¿Qué pasa con ellos? Hace 3 años él ganó por un partido que era muy pequeño en Nuevo León, Movimiento Ciudadano, ganó el estado en la elección de senador. Y fue un caso muy particular de éxito, porque Morena ganó la gubernatura, ¿sí? Le ganaron posiciones, el PAN también ganó alcaldías importantes, y el PRI también. Entonces, él de repente logró que el voto de Morena, lo que pasó en muy pocos estados, se dividiera, la gente dividiera voto, y terminaban votando por una persona. Pero en ese momento a Samuel lo que causaba por su juventud y su carisma era admiración. Él empezó con videos que se hicieron virales donde él argumentaba temas económicos, modelos económicos, y lo hacía muy digeribles para la gente. Y es muy buen comunicador, es muy bueno para hablar, para argumentar, te mantiene entretenido, te capta. Entonces, al momento de llegar a la senaduría, hicieron un cambio en la estrategia y empezaron a venderlo como él era un candidato viral, lo empezaron a vender como ahora como una celebridad. Y hay un principio en mercadotecnia y en política que es nunca compongas lo que no está descompuesto. Y si él tenía una tan buena imagen como un niño bueno, como un niño teto, muchos decían como un niño nerd, como un fresita, también que embonaba, también los estereotipos del regiomontano están muy clavados para el tema de Estados Unidos, hasta las palabras que utilizan, y él los cumplía, ¿verdad? Y cumplía también esta otra parte de la admiración. Al momento de volverlo celebrity, le mataron esa parte. Y fue cuando él pasó de haber ganado una elección, se desplomó al tercer, cuarto lugar en las preferencias electorales. El tema y esto fue porque quisieron poner a Mariana a decir, es que ya no puede ser él el niño inteligente de la política, entonces ahora ya tiene que ser un hombre capaz de gobernar un estado. Y en el momento de dar esa transición, metieron a la figura de Mariana, una influencer, que decir, ya no es Samuel nada más, ya es una familia, ya no es el niño, el muchachito inteligente y guapetón, ¿no? Ya es un hombre maduro con una mujer que le va a ayudar a gobernar. Pero dices, bueno, le mata su personalidad, él seguía actuando y comportándose como el jovencito, ¿sí? Y jugando, y queriéndolo vender como una persona madura. Entonces, ahí fue un caos total, que han tenido que hacer y replantear ahora para volver a levantarlo, volver a ponerlo como una persona más seria y dejarle a ella esta parte un poquito más de la parte bonachona. Si se fijan en el video que acabamos de ver, ya se pone a Samuel, sí jugando, pero no interactuando tanto con ella como si estuvieran jugando a la familia, ¿no? Sino a cada uno dándole su espacio. Si ayuda a Mariana, sí ayuda, le ayuda bastante, porque también es cierto que ella es la que es mejor vista y es vista como la madura de la relación. Pero en este punto es también, ¿por qué meter a una figura
extra cuando tu candidato puede tener todo el poder para convencerlo. Es como si a Mauricio Curi en Querétaro, de repente a su esposa, su pareja, su mujer, le empiezan a dar reflectores. Dices, no necesitas pasar los reflectores a alguien más cuando tu candidato ya los tiene por sí mismo. Entonces, pues bueno, en un inicio no le ayudó, ahorita sí le está ayudando. Perfecto. Muchas gracias, maestro. Sabemos de que pues, tiene otros compromisos ahorita ya a esta hora. Hay unas preguntas más. Me gustaría ver la posibilidad de hacérselas, de que usted nos facilitara su correo electrónico, una red social para que se los hagan llegar los chavos que están conectados. ¿Qué le parece? Claro que sí. Entonces, aparece mi red social de la manera que pero no tengo problema yo en agregar nuevos amigos. Aparezco como Maui Bravo y Piña o Mauricio Jiménez Bravo Piña, pero si no, a través del WhatsApp, en este mismo momento, mando mi WhatsApp para que lo pudieras compartir, licenciado, con los estudiantes. Claro que sí. Acá, nada más que ya no te encuentro, acá está. Es el 492, mi teléfono, 869-1957. Y yo estoy en la ciudad de Guadalajara, mi número es de Zacatecas, yo soy zacatecano, orgullosamente. Y las redes sociales, en Facebook, estoy como Mauricio Jiménez Bravo Piña. Son tres apellidos. Ya cuando buscan completo, no hay otro igual, ya lo corroboré. Es Mauricio Jiménez Bravo Piña, por ahí también me pueden agregar y por ahí echamos cotorreo, ¿vale? Muchísimas gracias. Saludos a todos. Bye.